ಹತ್ರ ಅಲ್ರಿ. Entrada de contenido sonoro en la base de datos del pensador. Sujeto, Pearl Porter. Comienza la grabación. Más cerca, hacia la grabadora. No sé qué decir, Milton. Al habla la señora Pearl Porter. Eso es. Y estoy grabando este mensaje con mi brillante esposo, a quien quiero mucho. Y... ¡qué ganas tengo de ver Londres! No ha sido tan difícil, ¿verdad? Cuando seamos viejos y con canas, podremos escucharlas. ¿No te gustaría? Yeah.
Yo solo hago mi trabajo. Y estos empollones lo único que hacen es complicarse la vida. El señor Ryan necesita estar al tanto de las acciones de ciertos elementos subversivos que circulan por archivos. Estos rojos se creen que los bandidos van a ser buenos y enviarán sus planes al Consejo Central con un lacito encima. Cuando se trata del señor Ryan, se está con él o contra él. Vaya haciéndose a la idea. Despeja una sala o barre a tus enemigos. Mira cómo intentan resistirse al tirón de pozo gravitatorio. El pensador sabe lo que vas a hacer con eso y no está contento. ¿Es divertido?
habla como un hombre. Esto es un juguete sin más. No, he oído que Ryan se está volviendo paranoico con ese tal Fontaine. Si Porter estuviera implicado criminalmente, tendría el pensador para mí solo. Podría dedicar la máquina a algoritmos predictivos todo el tiempo, amortizarla de verdad. Para eso fue diseñada. Sigue a lo tuyo, Porter. Ya llegará tu hora. La predicción de la máquina incluye todos tus actos. Hasta que llegas al núcleo del pensador, la ecuación simplemente se acaba. No permitiré que ocurra algo así. Ya lo pillaré.
por encima, amigo. Cuando lances ese pozo gravitatorio por encima de la pared, la succión hará el resto. Más cerca de sacar los planos del pensador de Rapture. Baja operaciones en el ascensor.
cuando los tubos neumáticos entregan su paquete a tiempo. Cuando la máquina expendedora le da la cantidad justa de golosinas. Cuando todo funciona tan bien. De las gracias al pensador y al ordenador central de Rotor, claro. Come on.
sus posesiones lo definen. No se merecen que las proteja. Archivos AirTide ofrece la opción más segura. Recuerde, Archivos AirTide, en la guarida de Minerva.
Se ha instalado cierta destacada figura de bronce en la guarida de Minerva, obtenida a partir del molde original, nada menos. Aunque los que se aferran a los artefactos del mundo de la superficie me dan pena, no voy a comportarme como un censor. Sin embargo, tal indulgencia despide cierto aroma. Si ese costoso recuerdo atrae a los saqueadores hasta mi puerta y me veo obligado a usar la violencia, la culpa será solo suya.
Maurice, necesito encargar unos zapatos nuevos y que los envíen de inmediato al tubo neumático de mi oficina. Talla 7, cocodrilo. Tacones. El servidor del computador central de Rapture ejecuta más de 1 millón de cálculos por segundo. Seguro que su negocio podría beneficiarse de semejante potencia. Póngase en contacto hoy mismo con un representante de cuentas. Nos encontrará en la guía de Rapture. Operaciones. Te estás acercando al corazón de la máquina.
Los visitantes de la guarida de Minerva no pueden acceder al ala de operaciones del computador central de Raptor. Sigma, muestras tanta lealtad hacia un traidor demostrado. ¿Qué es Porter para ti? ¿Una cómoda excusa para interferir en mi trabajo? ¿O algo más? Admito que tengo curiosidad, aunque no tanta como para dejarte vivir. Pero una baliza pirateada debería mantener sus torpedos a raya. A ver qué encuentras. La tecnología de la guarida de Minerva mantiene Rapture en funcionamiento. La ley castiga cualquier manipulación de los ordenadores. El fondo marino en el exterior de la guarida de Minerva es un cementerio de máquinas. Con un poco de suerte encontrarás allí la baliza que necesitamos. No debo perder de vista a Porter y a su máquina pensante. Hay más de una forma de acabar con los rivales. Y sospecho que ahora Fontaine aspira a dominar el mercado informático. Cada hora que ese artefacto invierte en procesar código genético para Fontaine, mi ciudad se acerca más a la disolución. Y si se demuestra que Porter es su cómplice... Bueno... La máquina es una maravilla, de un valor incalculable. El hombre puede llegar a ser obsoleto. Algún inútil ha metido el dedo en el enchufe. Para salir por la esclusa tendrás que cortar el circuito de alguna manera. He encontrado la forma de reprogramar una baliza de batisfera para interferir los torpedos de LAMP. Pero necesito acceso a una batisfera, y Porter tiene la única de la guarida bajo llave en su muelle privado. ¡El muy hijo de perra! ¿Por qué hace eso?
Busca una batisfera derribada. Todas tienen una baliza que podría servirnos. Ponte cómodo, Sigma. Muy pronto tú también estarás oxidándote aquí, entre la chatarra, usado por Porter y arrojado a la basura. Eso servirá. Lleva la baliza a la consola central del ala de programación. Ese cabrón paranoico de Wall hizo que la instalasen en su oficina. ¡Sorpresa, Sigma! Retrasado respecto a los cálculos del pensador, no te quedes atrás. Para mí. No una cualquiera. ¿Descuento de empleado? Es una buena propuesta.